variedad de platillos típicos, por sus pirámides y sus ruinas madres, sus templos, su precisión y exactitud de las obras de sus ancestros. Existe un municipio en Yucatán llamado Canasiu, mejor conocido como la capital mundial del Manucho. Aquí nació quien hoy en día representa un emblema de lucha y sacrificio, de entrega, de pasión, de humildad y de talento. Justamente donde estamos aquí, pero en este lugar, tuvieron muchos años.
Thank you.
pasito, hay gente ahí pasito. Mano arriba, la gente ahí pasito, nos ven por ahí. Cállense la mano, venga. Que se ve todo el ambiente, toda la gente de la cuarenta vayan entrando para acá, disfrutar, a gozar con nosotros. A eso venimos esta noche, es para pasarla bien, para disfrutar. Hermano Chucho quiere dedicar este baile para su hija, que está ahí descansando. Continuamos disfrutando, bailando, gozando. Todas las muchachas que vinieron solas, por favor. Muchachos, atiendan a las chicas, no me las dejen solas. Continuamos, se llama Hola, ¿qué tal? ¡Vamos! Thank you.
Con la mano para arriba, con la mano para arriba, con la mano para arriba.
esto va para barrer. El niñito está llorando, mamita, yo lo cargué. El niñito está llorando, mamita, yo lo cargué. Entonces se está asustando, la escoba va para barrer. Esta es la escoba, esta es la escoba. Esto va para barrer. Esta es la escoba, esta es la escoba. Esto va para barrer. Entonces ya está buscando un buen escoba para barrer. De mi ser, que ahí estaban guardadas porque era así, si fue profesor. Por ahora es un tema al cual yo le dedico a todo aquel soñador, no importa la edad que tengas, profesor, depende como tú te sientes. Si te sientes viejo, viejo eres, rey. Pero si te sientes esta florecita, oh, el maestro te bendice, ¿vale? Correcto. Esta canción se la dedico a todos aquellos niños que quieren ser cantantes, que quieren ser tecladistas, bajistas, saxofonistas, qué sé yo, percusionistas. Y también se lo quiero dedicar. Le quiero decir que no permitan que nadie les mate sus sueños. Nadie, ningún adulto, tiene el derecho de matarle el sueño a un pequeño. Conmigo lo hicieron, pero gracias al maestro. Aquí estoy, profesor. Se llama mi cabrón, como dice ahora. Thank you.
Le seguimos haciendo la música sabrosa. Hay un profesor muy importante en Veracruz llamado Caballo Loco. Es el escritor Lidia de los Caracoles, un gran amigo mío, y le digo, préstame este tema, y le presta cuando el buen se insere que la vaca. Caballo Loco. Se les fue de pinta, hasta el pobrecito me fue, hasta el pobrecito me fue.
puede pintar. Podrá entender que la vaca pinta ya no nos quiere. Ay, pobrecito del buey. Ay, pobrecito del buey. Ay, pobrecito del buey. Nadie lo va a detener. Mira a través de su corazón. Si es tan amable, dale el micrófono, conejito, por favor. Aguanta, profesor. Tengo que expresar unas palabras. Te prometo que en otra ocasión yo voy a montar esa canción que me mandaste. Va. Yo sé que eres una gran admiradora de la señora Berenice Campos, ¿es correcto? Así es. Excelente artista. Pues yo mando un compromiso, mi amor. Yo mando un compromiso de que la señora Berenice te haga llegar un saludo. ¿Te parece? Sería un honor para mí. Ok, y te prometo montar la fastidiosa para que un día la cantemos juntos, ¿va? Sí. ¿Cantamos? ¿Atrévete a mirarme? La cantamos. Adelante, mamá. Para que olvidar el mundo, para que olvidar el mundo.
Campeche tiene mucho talento. No dudo que entre ustedes hay un poeta, hay un soñador, hay un compositor, hay un arreglista, no sé, todo es mente. Sí, algunos pequeños ahorita que sueñan con volar en avión, profesor, y nadie bate tu sueño adelante. Va, este tema está poniendo a bailar a toda la República Mexicana. Suena así, profesores de Cangrejito. Yeah.
We'll be right back.
se van a aplaudir, profesor. Gracias. Hola, Muñeca. Fíjese que esta canción, si la ponemos muy rapidito, todo caballero, en el transcurso de su vida, hay días que estamos quebrados, no hay chamba, no hay lana. Y si hay chamba, ya nos gusta porque tenemos que buscar una que esté de acuerdo a nuestros horarios, a nuestras necesidades, ¿sí? Porque el profesor tiene que descansar. ¿Es correcto, maestro? Ah. Esa canción la voy a cantar con mucho respeto para todos aquellos viernes, chulada de viernes, que toda vida viven con mamá suegro y con papá suegro. Puta, porque vienen en la vida resuelta. En serio, hasta 7 veces comen el día, puta, la iglesia, puta, lo que hay. No cuesta, porque se lo pagan, no pagan, no pagan nada. Pero de verdad, profesor, no me pasó porque yo viví con mis sueños. Y nunca. Abusaron, se me la compuse a mí mismo. Se llama La Brasa, dice. Thank you.
Con agua.